Juventino Rosas, oriundo de Aguascalientes, murió a la edad de 33 años, sin embargo, pues es mundialmente conocido por la composición de diversos valses como Sobre las Olas o Over the Waltz y también el Vals Carmen dedicado a la esposa del presidente Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, quien en el año de 1884, a la edad de 17 años, tuvo matrimonio con don Porfirio, que ya para esa época tenía aproximadamente unos 47 años de edad o 50 años, y Juventino Rosas, para salvar el pellejo del servicio militar obligatorio, compuso Carmen en honor a la primera dama de México. Y pues aquí vemos algunos de sus instrumentos, de sus composiciones, para pues dar al mundo un patrimonio cultural, musical, de los valses. Encontramos, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Temple de YouTube, Gilgamesh 92 de TikTok, en el retablo de Juan O'Gorman denominado El Feudo Porfirista. Pues aquí observamos a algunos de los principales ministros del presidente Porfirio Díaz, a unos indígenas dando pleitesía al dictador, y pues también vemos a José Ixtli Mantur, Justo Sierra, Carmen Romero Rubio y pues toda la parafernalia y el sistema de opresión que reinaba durante el porfiriato, como la Guardia de los Rurales, quienes eran bandidos que habían sido regenerados, y pues también ellos se dedicaban a la persecución de los bandidos que pues durante el siglo XIX fueron un dolor de cabeza para el país. Vemos la tienda de raya. La tienda de raya pues era un sistema de opresión para los obreros y también para los campesinos. Los empresarios o los dueños les pagaban con especie, con frijol, con gorgojo, con despensas raquíticas a los obreros, y pues también había peonaje por deudas y también había penas corporales. Y pues aquí vimos el sistema de opresión del régimen porfirista, que el cual Juan O'Gorman pues trata de destacar en este mural del feudo.